esto, digamos, es una muestra de lo que pasa en la sociedad, pero yo creo que no solo pasa en Colombia, sino que pasa en muchos sitios. Hola, ¿qué tal, amantes del cine? Y en este caso también de las telenovelas, hoy vamos a hablar de Café con Aroma de Mujer, la telenovela colombiana que es furor en Netflix, y por ello estamos en comunicación con dos integrantes de su equipo de producción. Ellas son Yalil Giordanelli y Ana Paula Zamudio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Un placer, un gusto estar acá juntas. No, por favor, el gusto es mío, realmente es un placer enorme poder hablar con ustedes sobre esta producción, porque normalmente la gente se queda con los protagonistas, con los actores, con las actrices, y se olvidan por ahí que hay mucha gente trabajando en estas telenovelas, en estas series, y en el caso de ustedes, para contextualizar a la gente que está del otro lado, cuéntenme qué es lo que han hecho dentro de Café con Aroma de Mujer. Bueno, yo soy la directora de arte. Mi función es estar pendiente de toda la parte visual, como vestuario, maquillaje, escenografía, ambientación, de todo el proyecto. Soy la cabeza de todos esos equipos. Hago el diseño. Y yo soy la productora ejecutiva. Y estoy en todo el proceso, desde la escritura y, bueno, luego, pues digamos, la conformación del equipo y que se cuente la historia como nos la imaginamos. Y luego veo la postproducción y la emisión, digamos, estoy al frente como del proyecto. Y teniendo en cuenta que esta historia ya se ha contado anteriormente en la pantalla chica, si no me equivoco, se hizo una vez en Colombia, dos veces en México y ahora, bueno, otra vez en Colombia con esta nueva versión. ¿Cómo fue el desafío de recrear o de volver a interpretar esta historia con, obviamente, todos los sellos o los rasgos característicos que la diferencien de las anteriores? Sí, bueno, pues la historia original la escribió Fernando Gaitán y salió al aire en el 98 en Colombia, y efectivamente pues fue una historia de la que se hicieron varias versiones, y digamos que fue icónica para nosotros y en algunos lugares de Iberoamérica en cuanto al lenguaje televisivo, porque era como de las primeras telenovelas, digamos, que salían y mostraban en el escenario natural lo que pasaba, ¿no? Entonces, digamos que esa era parte del sello de Fernando Gaitán, y pues él tenía, digamos, una formación periodística que hacía pues que sus historias fueran basadas en la realidad, digamos, eran muy veraces. Esta versión la escribió Adriana Suárez, que escribió antes con Fernando. Y bueno, se conocían hacía mucho tiempo, tiene también una formación periodística, y lo que se hizo fue actualizarla al tiempo de ahora en muchos aspectos. Digamos, por un lado, el papel de la mujer. Si ustedes ven en la versión anterior, digamos la de Fernando, por ejemplo, muy pocas mujeres trabajaban. Eran casi todas mujeres del hogar, pues que no está mal, pero digamos no vivían de su trabajo, no había tecnología, y bueno, de ahí, digamos, se conservó la esencia de los personajes, y también en el ámbito del café, digamos, en el cultivo del café y en la industria hubo muchos avances. Todo eso se incorporó en la nueva historia, y pues lo que hicimos nosotros fue pues eso, ¿no? Mostrar en los escenarios reales y basar pues nuestra representación en eso, ¿no? En la realidad. Esa es como parte del trabajo. Era un desafío enorme, un reto gigante, porque cuando hay como una idea de algo pues que fue tan exitoso, todos empezamos, digamos, con esos nervios, pero bueno, no, tuvimos un equipo increíble, un elenco maravilloso, los libretos estaban muy bien escritos, y bueno, pues hay que decir que esos escenarios naturales, los sitios donde grabamos, y pues el trabajo de todo el equipo de arte, de fotografía, en la música también, pues fue un trabajo muy riguroso y pues como con mucha mística,
que por fortuna pues la gente la recibió muy bien. También se incorporó toda esa parte social, sí. Como la trata, el maltrato a la mujer, la sí. problemática social de las EPS y todo eso, que es algún de esta época. Entonces es bonito también meterle esa, ¿cómo se dice? Sí, de acuerdo, ese aspecto social, ese elemento, sí. De hecho hablamos mucho pues como de los campesinos y de la seguridad social en los campesinos, el trabajo del campesinado y bueno, eso que tenemos en Colombia y que seguramente en muchos países pues se replica, ¿no? Entonces, digamos que es una historia que tiene muchos niveles, desde la parte industrial y agropecuaria, el café, la situación de los trabajadores del campo, la ciudad, digamos, industria y bueno, y así. Te quería preguntar puntualmente a vos, Ana, ¿cómo encaraste la estética de esta producción? ¿En qué te basaste para elegir el estilo? ¿Si tomaste como referencia alguna otra telenovela, alguna otra serie, película? O incluso, ¿por qué no?, las otras versiones que se han hecho de Café con Aroma de Mujer. No, la verdad, tratamos de no basarnos en nada. Tratamos al revés, de hacerlo al contrario. Pues la versión original era Margarita, que siempre se caracterizó por su pelo crespo, lindo, abundante. Tratamos de hacer lo contrario para no tener como esas críticas. Y fue más basado en lo real, en mostrar nuestras costumbres, nuestras comidas. Entonces las comidas, por ejemplo, como teníamos tantos almuerzos, tanto en las casas como en la parte de los trabajadores, todos eran comidas típicas de nosotros, los servíamos como se sirve acá. El café, claro que se ha tecnificado, pero todavía se sigue recogiendo a mano, todavía están los canastos. Entonces seguíamos con esa parte que es como, de todas formas, muy romántica para verlo en pantalla. E hicimos una investigación de un trabajo de campo, digamos, importante antes de empezar a grabar. Viajamos en la búsqueda de las locaciones a la zona cafetera y allí pues tuvimos una alimentación por parte de la gente dedicada pues a eso y una vivencia, porque realmente vivimos en esa zona. Entonces pues hubo un trabajo de preproducción del equipo importante en ese sentido. Si no me equivoco, Café se empezó a emitir en la televisión colombiana a mediados del 2021 y me gustaría saber la repercusión que tuvo en Colombia por aquel entonces, sobre todo comparado a lo que fue después, una vez que ya se estrenó en Netflix para el resto de Latinoamérica, para el resto de los países hispanohablantes. Y también quería preguntarles, ¿a qué atribuyen el éxito que ha tenido? Pues mira, creo que había mucha expectativa en Colombia. Digamos que le fue bien, el público lo aceptó bien, fue tomando fuerza en la medida que pasaba, digamos que tuvo una maca en un momento en el que no estaba pues como en el pico, pero digamos que la gente la veía por curiosidad y de todas maneras había mucha comparación. Ahora, pues claro, digamos está en número uno, pero también en Colombia, en muchos otros países, pero en Colombia también. Creo que hay algo de identificación, de entretenimiento y de eso, ¿no? De ver pues este país y son historias universales al final. La historia de amor, pues es un amor universal, ¿cierto? Ella es una campesina que se enamora de un industrial, ¿cierto? Que pertenecen a mundos sociales distintos, pero que finalmente los une la humanidad y el interés por el campo y por el café y en fin. Y así tenemos diferentes historias, pues, ¿no? La de la maracucha, la venezolana que vino a recoger, y tenemos muchos recolectores que vienen de Venezuela, la de Margarita, una reinsertada, que hace parte de los recolectores y es parte de nuestra historia y de muchas historias, digamos, también tiene que ver un poco con el desplazamiento.
hablamos pues como de esas, las relaciones familiares, ¿no? Las relaciones de las mujeres, de Gaviota con su mamá, por ejemplo, la relación solidaria de los amigos, los que trabajan en el campo, ese grupo de Aurelio, con todos ellos, y de la familia Vallejo, todas esas relaciones, cómo se dan entre los unos de Julia con todos sus hijos y... Por ejemplo, la situación de Bernardo, que es gay y ella no lo acepta. Y bueno, todo esto, digamos, es una muestra de lo que pasa en la sociedad, pero yo creo que no solo pasa en Colombia, sino que pasa en muchos sitios. Entonces creo que esa veracidad y el humanismo, pues genera un interés y bueno, eso acompañado de la música y de esos países. Y eso creo que es parte de lo que ha generado pues ese interés, me parece, no sé. Sí, yo creo, y además pues obviamente todos los personajes son muy bonitos, los vestuarios son mundos diferentes, son colores, entonces yo creo que eso también llama mucho la atención y muchos se sienten identificados en cualquiera de los mundos. Cada una desde su rol, ¿qué fue lo que más disfrutó de hacer Café con Aroma de Mujer? Y también, ¿qué fue lo más difícil o lo más tedioso? Pues mira que creo que disfruté todo. Los viajes a Manizales, allá a Chinchiná, todo era increíble porque de verdad es que el paisaje y yo dormía en un hotel en plena zona cafetera, entonces te despertabas por la mañana y veías todos estos árboles, los pájaros. Entonces de verdad que desde la vivencia de estar allá y de crear, y a mí me encanta todo, la verdad, crear espacios, los estudios, hacer un estudio real, que se vea real, pues es difícil, pero creo que lo logramos, y nuestro estudio es Café Élite, está hecho en estudio, creo que nos gozamos mucho ese set también, entonces no, yo creo que nos gozamos todo el viaje a Nueva York, también fue maravilloso. Lo tedioso fue el frío que tuvimos que aguantar, yo creo, en estas grabaciones. Creo que fue lo único tedioso. De resto, creo que fue un proyecto maravilloso en todos sus sentidos. De acuerdo, pues eso, ¿no? Digamos que entrar a un universo y la diferencia de paisajes en las que vivimos, porque además tuvimos esa gran suerte que habiendo salido de esa pandemia y de esa cuarentena que tuvimos por la pandemia, digamos que volvimos a la vida con ese proyecto que nos dejaba vivir en la zona cafetera, entonces fue increíble vivir eso, entrar en ese universo y bueno, digamos esa, no solamente había una creación colectiva, sino una convivencia que fue muy bonita con todo el equipo y los actores y pues en esa finca, además, porque vivíamos en esa finca por unos meses, fue increíble, pero adicional, pues lo que decía Ana Paula, el viaje a Nueva York también, pues como vivir los diferentes aspectos de ese universo, pero yo sí, digamos que la parte complicada era que estábamos pues con el COVID, todavía no había vacunas, digamos que eso fue un obstáculo, un reto adicional, que por fortuna no tuvimos a nadie grave, pero sí había pues como... bueno, como está pasando ahora que estamos en otro pico, ¿cierto? Entonces eso... creo que representaba pues un reto importante. Bueno, no le quiero quitar mucho más tiempo porque sé que están ahí en pleno rodaje, por eso para terminar les voy a dejar un pequeño espacio por si quieren agregar alguna otra información que no les haya preguntado, pero que quieran que la gente sepa sobre el Café con Aroma de Mujer, si quieren aprovechar para mandar saludos, agradecimientos, compartir sus redes y por supuesto dejar su invitación formal para aquellas personas que todavía no hayan visto la serie. No, pues primero agradecerte por la invitación, agradecerle al público por acompañarnos. Estamos muy contentos de verdad de poder compartir el país, la historia, los personajes, de que nos acompañen y no, bueno, invitarlos a seguirlo viendo. Nosotros de verdad que lo disfrutamos mucho y el mejor premio es que la gente también lo disfrute.
No, gracias a ti por invitarnos. Mil gracias. Y nada, que la vean, de verdad es un trabajo de mucha gente, desde los actores hasta todo el equipo de producción, y es un gran trabajo y un esfuerzo que hacemos grande, y qué emoción que a la gente le guste y lo vea. Muchísimas gracias a ambas por su tiempo y por la buena onda. Felicitaciones por todo lo que están consiguiendo con Café con Aroma de Mujer. Espero que estemos en contacto ante cualquier otra producción de cara al futuro. Acá tienen las puertas abiertas para promocionarla. ¿Por qué no? Para hablar de lo que están rodando ahora mismo. Así que les mando un abrazo muy grande y estamos en contacto. Claro que sí. Por supuesto. Nos veremos a ver. Mil gracias. No, buena tarde. Gracias.